me encanta tratarlo a él como mi papá. ¿Sabe por qué? Porque yo desde los 10 años, desde niño, yo he sido dependizado de mi papá. Yo veía a mi papá 2-3 veces al mes porque él vivía en Chichicastenango, que en paz descanse. Espero que el Señor pueda fortalecer su corazón esta noche. Y sabe, Él ha estado conmigo en todo momento y por eso lo trato como mi papá. Recuerdo que estaba en el cuarto esa noche y quería adorar como me encanta adorar y como tratarlo siempre a Él, decirle: papito, te amo. Papá, te amo. ¿Sabe qué estaba pasando? Bueno, Miguel no podía decir papá. No me salía la palabra. Me dolió como no tiene idea. Yo dije: Señor, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Sabe qué hice? Me puse de rodillas y no lloré de tristeza, sino que empecé a llorar para pedirle un milagro a Dios. Y ahí es donde empecé a cantar esta alabanza. No canto las alabanzas solo por querer cantarlas. Le empecé a decir: aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando. Aunque yo no vea los resultados, sé que estás obrando. Alguien cree eso. Aquí estás. Te adoraré, levante sus dos manos. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo con fe. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Si puedes darle volumen a tu voz, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es tú. Milagroso, milagroso, abres caminos. Empieza a declararlo con fe. Lo que por mucho tiempo no se ha abierto se va a abrir. Milagroso, vamos iglesia. Milagroso, abres caminos, cumples tu promesa. Mi Dios, así eres tú. Así eres, así eres tú. Así eres tú. Termina este tiempo así. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. ¿Sabes? Olvídate de ese momento que estás pasando durante estos 35 minutos.
y encárgate de darle la gloria a Dios. He dicho una palabra y el Señor dice: si tú te encargas de lo mío, yo me encargaré de lo tuyo. Hay cosas que no lo vas a poder resolver con tus fuerzas, sino tan solamente el Señor, y Él lo va a hacer mucho mejor que tú. No actúes con tus fuerzas. ¿Qué tengo que hacer entonces, Jacobo? Dios, esta noche. ¿Qué tengo que hacer entonces, Jacobo? Levanta tu voz y dile: papá, aquí estoy, te amo. Alza tu voz, te amo. Te amo. A veces nos quejamos mucho. Voy a decir esta palabra que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón, escuchen. A veces nos quejamos mucho. Yo no sé, quizás algunos se están quejando ahorita, pero ahorita mismo, en el cerro quemado, hay una madre pidiendo por su hijo que Dios lo sane de cáncer. Sin importar si está lloviendo, sin importar si está debajo del sereno, usted todavía tiene una lona encima y se está quejando. Por eso el Espíritu Santo me llamó la atención un día y me dijo: Jacobo, shh, cállate, Jacobo. Porque yo les decía a los hermanos: hermanos, levanten sus manos. Hermanos, digan gloria a Dios. Hermanos, voy. Y yo estaba tratando la manera de que los hermanos adoraran. Y el Espíritu Santo: Jacobo, ya no lo hagas. No me gusta, Jacobo. No quiero una adoración así. Necesito una adoración voluntaria, me dijo el Espíritu Santo. Que me adoren de corazón. Necesito una adoración que salga de acá. Deja de estarles gritando. Así es que si usted va a adorar esta noche, adore con todo su corazón. Adore voluntariamente. ¿Por qué debo de adorar? Porque estás bien. ¿Cuántos tienen bien sus dos manos? Levánteme bien sus dos manos. Los que tienen bien, eso es. Eso es. ¿Alguien puede darle un aplauso a papito por sus manos? ¿Qué más? ¿Por qué debo de adorar, Jacobo? Porque puedes hablar. ¿Alguien puede hablar que diga amén? Que diga gloria a Dios. ¿Por qué más debo de adorar, Jacobo? Porque puedes hacer esto. Puedes caminar. Solo el que entiende cuál es la gracia y la bendición de Dios adora con todo su corazón. El que un día Dios lo levantó de una cama, no le importa adorarlo de corazón. El que un día Dios lo sanó de la cadera, de una pierna, de la mano, no le importa y lo adora con todo su corazón. Te amo, papá. Te amo. Alguien más está sintiendo esta gloria que está aquí. No está lejos de ti, Él está cerca. Si tan solamente le dieras lugar, Él está cerca y déjate abrazar. Y cuando te dejas abrazar, es donde no contienes tus lágrimas. Ya no lo aguantas, no lo soportas. A pesar de los problemas, a pesar de todo, aquí estás, no estás rendido. Y remresto jabracanda la maisebre. Aquí hay una madre que está pidiendo sanidad por su hijo.
sí, sí, aquí hay una madre. El Espíritu Santo me lo indica y Él nunca falla. Madre que estás aquí, créale al Señor, por favor. Créale al Señor. Y verás que después de esta actividad tú vas a ver la gloria de Dios y las cosas van a cambiar. Vas a dormir bien esta noche, escúchame, vas a dormir bien esta noche y tú vas a ver la gloria de Dios. Hoy cantamos. Cierre sus ojos y aplaude la iglesia. Vamos,
¿Sabía usted que cuando empieza a adorar en espíritu, los demonios empiezan a temblar? El fracaso se va de su casa, la enfermedad se va de su casa, oh, la pobreza se va de su casa. Cuando usted empieza a adorar en espíritu, hay algo que empieza a sudar. Vamos, iglesia, aplauda en espíritu. Cualquiera puede aplaudir, pero no cualquiera adora en espíritu. Si puedes moverte, muévate. Si puedes llorar, llora. Si puedes gritar, grita. Pero haz algo por tu victoria. Haz algo por tu casa. Eso es, un poquito más, un poquito más. Eso es, un poquito más. Eso es, un poquito más. Escúcheme. Algunos dicen, ¿será que Dios no mira mi necesidad? Sí, Dios mira tu necesidad. Pero había una mujer que ya no tenía fuerzas. Había una mujer que ya no podía caminar porque su batalla había sido de 12 años. Pero escúchame, a pesar de que esta mujer ya no podía caminar, ella dijo, yo me voy a arrastrar y tan siquiera llego a tocar el borde de su manto, seguro estoy que voy a quedar sano. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque siento algo bien fuerte en mi corazón. Estoy viendo una familia aquí adelante. Y lo voy a hacer. Todo lo que hago lo pido con dirección al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo actúe. ¿A cuántos les encanta la unción del Espíritu Santo, hermanos? Venga, Eduardo, voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Ven con tu familia, ven. Yo los encuentro a ellos siempre en las actividades, pero sé que Dios tiene su momento perfecto. Dios conoce nuestro corazón. Alguien más que tenga una necesidad, que no espere que el Señor lo lleve a su lugar, sino que hacer algo como hizo esta mujer. Yo quiero ir a traer mi bendición. Lo voy a llamar solo una vez y no lo voy a hacer dos veces. ¿Alguien más? Mire, hay un bonito lugar aquí. Si usted se queda en la silla, esa silla no le va a dar nada. Quédese de pie, pero si usted acciona, déjeme decirle que pueda que suceda algo poderoso en su vida. Jesús. Eso es, vienen más. Córranse un poquito para adelante, vienen más. Yo dije que solo voy a llamar una vez y no voy a llamar dos veces, porque Dios no obliga a nadie para bendecirlo. Varón de chumpa negra que traes tu capucha, mírame, mírame. Ven si tú. Escúchame. Dios te va a ayudar. No lamentes, escúchame, mírame. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar. No lamentes lo que quedó atrás, porque lo que quedó atrás, papá. Yo hago nuevas las cosas en ti, dice Dios. Yo voy a renovar y voy a traer la paz en tu casa. Voy a hacer que las cosas cambien en tu familia, dice Dios. Créalo en el nombre de Jesús. Hay una unción poderosa. Hay una unción poderosa. Levanta su mano y diga: Señor, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, eso es. No se trata de cantos. No se trata de ocupar un espacio nada más. Se trata de ver la gloria de Dios. Vamos, ungidos, adoremos.
fuerza a los padres. Usa los padres. Vamos, esa unción que está cayendo. Reciban fuerza, muchachos. Reciban fuerzas ahora. Allá atrás, reciba tus fuerzas. Dios te empieza a llenar. Dios te empieza a llenar. Dios te empieza a renovar. Dios te empieza a llenar. Y chabro con este breque. Mira, 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 mira. Muévate, ya salgo. Por lo que Dios está haciendo ahora. Chabro sobre breque. Voy a llamar a un hombre que lo pone el Espíritu Santo bien fuerte en mi corazón. ¿Estás ahí, varón? Veniste a ver. Pero el Espíritu Santo te da una invitación esta noche y te dice: regresa, mijo. Regresa, te dice Dios. ¿Estás ahí? ¿Te has alejado ya por mucho tiempo de los caminos de Dios? Ríndete, te dice el Señor. No esperes que llegue la desgracia en tu vida porque está cerca de ti. Ahí estás, varón. Te estoy llamando porque el Espíritu Santo te está dando esta oportunidad. El Espíritu Santo quiere que te pongas a cuentas con Él esta noche. Tienes que reconciliarte esta noche. Vamos, sal de tu lugar. Algunos dicen: valiente es aquel que se va a una cantina. Eso no es el valiente. Valiente es aquel que se rinde en los pies de Dios. Bienvenido, varón. Dios te bendiga. Yo sabía que tú estabas ahí. Porque cuando el Espíritu Santo dice esto, yo creo que le abran paso, por favor. Ven, pasen acá adelante. Ven, vamos a orar por ti. Yo creo que lo pasen aquí adelante. Dios es poderoso. El Espíritu Santo jamás se equivoca. Yo creo que celebre la iglesia fiesta, por favor, porque hay fiesta en los cielos. Yeah. Yeah. Ahí estamos. Bienvenido, varón. Sabes, Dios no está enojado contigo. Si pensaste, ¿será que Dios me va a perdonar? Dios no está enojado contigo, papá. Él solo te dice: estemos a cuentas, mijo. Te he estado esperando por mucho tiempo. Vamos, iglesia, empieza a adorar. Levante su voz y empiece a orar. Que se escuche su voz y diga: Señor, presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo no puedo bajarme de aquí. Señor, varón, repita esta oración conmigo y diga: Señor, gracias por perdonarme. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Dile: gracias por esta oportunidad que tú me das. Dile: Dios, vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados.
Yo era ciego como Bartimeo. ¿Alguien reconoce eso? Pero Cristo ya me hizo ver. Mi Jesús con su gran poder, a los ciegos Él los hace ver. Mi Jesús, dígalo. Mi Jesús. Eso es. A los ciegos, en medio de este tiempo, en medio de estas alabanzas, algo va a pasar. Algo va a pasar, y no lo digo solo por querer decirlo, porque con Dios no se juega, ni tan mucho menos con la presencia de Dios. Algo va a pasar ahí atrás. Empiece a adorar y empiece a aplaudir su nombre, y usted va a ver que la gloria de Dios va a empezar a descender su nombre. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y adore en espíritu. Oh, grandísimo Señor Jehová, perdona toda mi maldad, por mi gran Señor Jesús. Perdóname toda mi maldad, por mi gran Señor Jesús. Yo era ciego como Bartimeo. Dele gracias, pero Cristo ya me hizo ver. Jesús con su trabajo, a los cielos Él está. Y mi Jesús con su trabajo, a los cielos Él los hace ver. Corazones que están siendo tocados, corazones que están siendo renovados. Señorita que traes una lucha, que no has logrado dormir por las noches, ahora eres libre. Cerca de ti, Señor, llena mi pobre ser, limpia mi cuerpo, hazme tu rostro ver. Hay algo maravilloso que está descendiendo. Llena mi pobre ser, limpia mi cuerpo, hazme tu rostro. Paso sin cielo, doy el sol. Mas yo contigo estoy. Oh,
fortalecer. Y el Señor, no permitas que las luchas me aparten de ti. No permitas que nada me aparte de ti. No permitas que me... Voy a cantar. Canal 2, dígalo. Cantos de gratitud. ¿Hay algún agradecido por su familia? Dígalo. Porque él ya me compró. Con sus ay, 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 gracias. Gracias te doy, Señor. Dale gracias por tus hijos. Dale gracias por tu trabajo. Gracias te doy, Señor. Por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Una última vez, dígalo. Gracias te doy, oh. Gracias te doy, Señor. Por la paz. Gracias te doy, amado hermano, clama al Señor y el Señor te ayudará. Dígalo, amado hermano, ora al Señor y el Señor te ayudará. Grítalo, grítalo, grítalo. Vamos. Te ayudará. Te ayudará. Él te está ayudando. Él te está ayudando. Apláudele, apláudele, apláudele. Oh. Ponga su mano derecha en su corazón y dígale: Dios, ocupa el primer lugar en mi corazón. No permitas que nada ni nadie tome tu lugar, Dios. Aquí hay una señorita que tomaba privilegios en la iglesia. ¿Por qué me estás cambiando? Dice Dios. ¿Por qué me estás cambiando? Dice el Espíritu Santo. Antes, cuando mencionaban tu nombre en los privilegios, hasta orabas. Ay, Shabrakanda, Presebrekenda. Ahora has cambiado la plática nuestra por alguien más. Papá, alguien anhela pedirle perdón a Dios. Hay alguien más que necesita el perdón de Dios esta noche. Levante su mano. Alguien podría decir: ¿será que tengo errores? Claro que sí tienes errores, papá.
Jacobo tiene errores, Jacobo tiene faltas. Los pastores tienen faltas, todos los que tenemos los pies en esta tierra tenemos faltas, tenemos defectos. El día que se perfecciona la obra en nosotros será el día que lleguemos con Cristo Jesús, donde seremos transformados. Antes que te vayas, pidámosle perdón a Dios a través de este canto. ¿Quién me puede dar perdón? Y digámosle: Señor Jesús, te amo. Y dile: Dios Jesús, Padre, te amo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Toma esta alabanza como una oración. Toma esta alabanza. Puede dar perdón, solo que Jesús la sangre. Lávanos, Señor. Límpianos con tu poder, Padre. Límpianos con tu sangre cada día. Vea para ti salud. Solo de Jesús, sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús, sangre. Precioso el molido fuiste por nuestras rebeliones, llevaste nuestras cargas, crucificado fuiste por nuestros errores. Jesús dijo: si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. Si no me bajo de esta cruz, es por amor a ti. El Hijo de Dios que derramó su sangre. Vamos, te voy a dar unos segundos para que le pidas perdón. Dile: perdóname, Dios, si he dejado de orar. Perdóname, Dios, si he dejado de existir. Perdóname, Dios, si no he reunido a mi familia para orar, Señor. Perdóname. Perdóname, Dios, si le he dado más tiempo al teléfono.
Perdóname, Dios, si he pasado más tiempo enfrente del televisor. Perdóname, Dios, si he pasado más tiempo en el trabajo que estar contigo. Alguien reconoce su error, vamos, dile perdóname. Perdóname. Quiero bendecir la familia de Canal 2, por favor. Yo quiero que se acerquen aquí rapidito con su padre. Si están ahí cerca, acérquense aquí rapidito. Vamos a hacer una oración antes de terminar este tiempo. Se me ha pedido terminar con una oración por la vida de ellos. Si quieren, ¿cuántos han sentido la gloria de Dios? Digan gloria a Dios con todo su corazón. Pueden regresar a su lugar. Yo quiero que dejemos a los hermanitos, al staff de Canal 2 por acá, por favor. Vénganse rapidito. Y quiero que hagamos esta oración por la vida de ellos. Y si Dios lo permite, será el otro año que Dios nos dé la oportunidad de poder estar en este lugar. Eso es. Por favor, le voy a pedir unos segundos más todavía. No se va a tardar mucho esto. Le voy a pedir unos segundos más todavía para terminar por la oración con ellos. Yo creo que levante su mano derecha, por favor, levante su mano derecha hacia la vida de ellos. Sabe que llevar el mensaje de Cristo a muchos hogares, Dios nos bendice a nosotros, pero también la batalla de ellos es grande. Así es que si todavía se aguanta un minuto de pie, todavía se lo voy a pedir con todo mi corazón para orar por la vida de Dios. Hermano Miguelito, ánimo en Cristo Jesús. Que el Señor siga fortaleciendo ese ministerio, ese equipo. Que el Señor los guarde donde quiera que vayan, en los caminos, quizás caminos peligrosos donde a veces el Señor los lleva, pero sin embargo la sangre de Cristo ha estado a la protección de ustedes y ha estado alrededor de ustedes. Ánimo en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha acá, por favor. Padre, bendice el equipo, Señor, de Canal 2. Padre, por favor, dale sabiduría. Padre, por favor, dale entendimiento para seguir adelante. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Padre, te bendigo, te suplico, Señor, que sigas, Señor Jesús, respaldándolos. Que sigas expandiendo, Señor, esta empresa. Y que esta gratitud se mantenga siempre en el corazón de ellos. Padre, que ellos puedan estar contigo en las buenas y en las malas, Señor, en todo momento. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Bendícelos. Bendícelos, Padre. Sé que nada ha sido fácil, pero te pido con todo mi corazón, Señor, que tú fortalezcas la fe de ellos, fortalezcas las fuerzas de ellos. Te lo pido con todo mi corazón, Señor Jesús. Guárdalos, Padre. Oramos para que no haga falta tu respaldo, para que no haga falta tu protección y para que no haga falta el temor tuyo de ellos en el corazón de ellos, Padre Santo. Te lo pido con todo mi corazón. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Hoy, Padre Santo, terminamos estos dos servicios de acción de gracias, dándote honor, dándote gloria, dándote la alabanza y diciéndote gracias por habernos llenado, gracias por habernos bendecido a través de la vida y a través de este equipo grande y poderoso. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Le damos un aplauso a Cristo Jesús. Todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios, todo tiene tiempo. Antes de retirarnos de este lugar, yo quisiera darles el tiempecito a la hermana Basilia que nos venga a dar palabras de agradecimiento. No está en la agenda, pero también es parte de la gratitud de Canal 2 Evangélico.
Yo creo que ha sido la oración, ha sido el esfuerzo de la vida espiritual que su esposo se haya rendido a los pies del Señor. Lo que es imposible para los ojos humanos, para la esposa, Dios ha hecho milagro. La gente que no quiere aceptar a Cristo, pero cuando Dios toca, lo hace lo mejor para Dios. Hermana Basilia, te dejo el tiempo para palabras de agradecimiento. Gracias, pastor. En esta hermosa hora de la noche, hermanos, que Dios los bendiga. Todos los que están presentes, Dios los bendiga a los hermanos del grupo, a los hermanos del Emanuel. Todos los hermanos estamos agradecidos con Dios. Dios ha hecho obras con nosotros. Aquí estamos agradeciendo la vida con mis hijos. Dios lo que ha hecho con nosotros, hermanos. Antes, hermanos, no se hacía estas actividades, sino se hacía actividades del mundo con nosotros. Pero ahora le damos gracias, la honra y la gloria al Señor. Aquí estamos presentes con mis hijos, hermano. Yo sé que Dios va a obrar con nosotros y se los agradezco a todos. Todos los que aceptaron la invitación de nosotros, tanto los hermanos que vienen lejos, vinieron a sufrir frío con nosotros, pero yo sé que vinieron a gozar, hermanos. Y también a todos los hermanos, a todos mis vecinos, nos ayudaron en cocina. Gracias, se los agradezco a todos. Dios los va a pagar y estas son mis pocas palabras, hermano. Que Dios los bendiga. Primero Dios, el otro año vamos a estar así, Dios lo permite. Gracias a todos los hermanos. Nos gozamos, hermanos, y muchas gracias a todos. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a agradecer mencionando tres veces en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, ya que hemos cantado, hemos ofrendado, hemos hecho lo mejor durante estos dos cultos. Sin antes, Dios bendiga a nuestro hermano Maynor y Jacobo, que Dios los bendiga y deseamos prosperidad en el ministerio. Hermanos, levantando la mano derecha, decimos en el nombre del Padre y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo declaramos clausurado este evento. La paz de Dios en cada corazón. Bendiciones y nos hemos despedido. Amén.